paso doble tengo Cali que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día, Cali, que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Y el Cali que está en segundo de eso se ha matriculado en un nuevo centro y yo no entiendo qué coño es eso. A mí que un tique cuando un ojo tiembla, pero ahora él está muy contento. La verdad está aprendiendo un montón. Parte la puerta del instituto sin compasión. Y solamente necesita 2 minutos para reventarte un esfínter. Su condición para pegarle a los demás se perfecciona con el paso de los años. Solo descarga un poco su agresividad fumando porro dentro de los cuartos baños. A un profesor le dio mi niña 2 guantas y le gritó: gafa, cabrón, tú eres un sieso. Con el colegio ya es que estoy muy cabreado, a mí que lo voy a quitar. No se le riñe a un niño por eso. Los cuartos van a sonar, tan, 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 tan. Los cuartos van a sonar. Cada día más hombre usamos la silicona pa' tener un culito más respingón. Piensa que si tu pene te decepciona no te acomplejo decirte una solución. Cuando me operé sacaron mi dedilla. Lo que parecía salchicha se ha convertido en un salchicho. Yo lo comprobé y me parecía mentira. Con lo que el pellejo tira voy a tapizarme un butacón. Cuando tomo la uva casi siempre me entrado. Carguen saco un nabo de ya de rojo. En la clase, mi niña, explica la señorita cómo es el aparato reproductor. Con el pene se deja la semillita dentro de la vagina, metiéndole un empujo. Señorita, pa, y le voy a enseñar mi aparato. Ahora mi pito lo saco, le dijo un niño de cuarto B. Echaba saco su pedazo de aparato. Su pedazo de aparato reproductor del MP3. Cuando tomo la uva, casi siempre me entrado. Cargue saco un nabo de aterro. Tiene una cosa que está fatal. Si conducimos bien debe darnos puntos. Las cosas bien hechas también se deben premiar. Eso le pasó a mi vecina Manoli. De pronto la para un poli por la carretera nacional. Ella manejó muy bien todo aquel asunto y en vez de quitarle un punto le dio un puntazo que no es normal. Cuando tomó la uva casi siempre me he entrado. Cargue saco un nabo de llave. Van a sonar, tan, 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 tan. Los cuartos van a sonar. Escúchame. La caja por bolones se merece un homenaje. El que nosotros le vamos a brindar,
Le llaman mantecado los más malares y siempre es de coco el que queda para el final. Qué gran variedad de papeles de colores, polvorón de mil sabores, de chocolate, coco y limón. Como en Navidad, seguro que ni Dolores está comiendo su rosco y nosotros aquí con el polvorón. Cuando tomo la uva, casi siempre me entrato, me entrato, me entrato. Carguen sacunado, vámonos. Carguen sacunado, carguen sacunado, que ya me roba. Niño, ¿qué coño quiero eso? Quiero darle un repaso a todos los politiquillos. Esos que están sentados en el banco azul. Rajoy y Zapatero, valiente pillo, hacen lo que quieren y siempre lo paga tú. El Chávez andaluz también es otro pedazo que a base de cabezazo va demostrando su ineptitud. Ahora yo también, yo le pegaría un repaso. Yo le pegaría un repaso, pero mejor se lo pega tú. Cuando tomo la uva, casi siempre me entrado, me entrado, me entrado. Carguen saco un nabo, carguen saco un nabo, carguen saco un nabo de la de rojo. Hoy están las modelos loquita con la gordura. Todas quieren tener talla 32. Siempre sacrificada con su figura. Ya en la pasarela un traje sirve para dos. Algunas modelos se merecen dos guantazos. Su cuerpo de cariazo cuando hay levante se vuela todo. Se merecen ya que alguno le dé un repaso. Tú quédate con la teo que te repaso lo tengo. Cuando tomo la uva, casi siempre vámonos. Mentado, mentado, carguen saco un nabo, carguen saco un nabo, carguen saco un nabo de la de rojo. Muchas gracias. Venimos notando que están cambiando las cosas en lo que respecta a nuestro mundo interior. Y yo le ejemplo, las niñas ahora en vez de braga se colocan un cordón. Yo no sé qué le ven a los tangas, si es el morbo la comodidad. Sin ir más lejos, en Año Nuevo yo me compré un tanga rojo con ribetes de leopardo que se me clava donde yo sé. Con estas letras queremos reivindicar que resuciten las bragas de cuello vuelto y esas braguitas de crochet que para de aquella braga de algodón de metro y medio. A las muchachas se debían de colocar una braguita que tuviera manga rangla. Y ahora, cariño, si tú me quieres apoyar y por solidaridad, no seas más tonta y quítate el tanga. Los cuartos van a sonar, tan, 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 tan. Los cuartos van a sonar. Mi suegra se ha comido más de 15 polvorones. Hay que ver qué agonía esa mujer. Una lata de 9 melocotones y todas las gambas y el turrón de praliné. Tuve que llevarla de urgencia a la residencia, que recibiera asistencia pues se quejaba de un gran dolor. No le va a doler si come como un cochino. Si come como un cochino y hasta se va apareciendo y todo. Cuando tomo la uva, casi siempre me entrato, me entrato, me entrato. Carguen saco un nabo, carguen saco un nabo, carguen saco un nabo de la de ron.
Después del año nuevo está la cuesta de enero. Para subir la cuesta hay que sufrir. Si meto la tarjeta dentro del cajero me sale un mensaje que dice un mojón para ti. Yo me fui de puerta para mi casa. Allí le pedí a mi madre que diera algo a su chiquitín. Algo te daré, mira dentro de la taza. Lo que hay dentro de la taza al bate que es para mí. Cuando tomo la uva, casi siempre me he entrado, me he entrado, me he entrado. Carguen sacunado, carguen sacunado, carguen sacunado de la de ron. El niño la pantoa, el guico es un elemento más feo que la madre que lo parió. No estudia ni trabaja, vive del cuento, hijo de Paquirri, bajito y cabezón. Dice Paquirri, no quiero ser camarero, tampoco voy a ser torero, porque la bolsa es mi vocación. Voy a trabajar en Marbella de basurero, cogiendo bolsa basura en casa de don Julián Muñoz. Cuando tomo la uva, casi siempre me he entrado, me he entrado, me he entrado. Cague saco un nabo, cague saco un nabo, cague saco un nabo de la de ron. Los cuartos van a sonar, tan, 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 tan. Los cuartos van a sonar, tan, 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 tan. Ya estoy un poco harto del lenguaje no sexista. Queridos todos, todas, sin excepción, estoy hasta los huevos de feminista. Uy, perdón, las huevas, que saben mucho mejor. Si canto un cumple, ellas dicen cumplerina. Si le canto el paso doble, ellas dicen canción popular. Y para comer, si alguna se come un pollo, dirá que lo que le gusta es una polla que no hay igual. Cuando tomo la uva, casi siempre me he entrado, me he entrado, me he entrado. Que alguien saque un nabo, que alguien saque un nabo, que alguien saque una botella de ron. Todas las noches viejas me sientan con mi cuñado. Ay, que joderse vaya casualidad. Dicen que eso son cosas del protocolo. Y hablando de culo, el tuyo espectacular. De cualquier asunto, él siempre lo sabe todo. El nota es igual que el nodo, aunque no quiera lo va a aguantar. Siempre que lo ve, oh, yo quiero olvidarlo todo. Yo quiero olvidarlo todo, menos tu culo espectacular. Cuando tomo la uva, casi siempre me he entrado, me he entrado, me he entrado. Que alguien saque un nabo, que alguien saque un nabo, que alguien saque un nabo, que ya verlo. A los 60 y tantos ha sido Carmela madre. La Carmela de Cádiz ha sido mamá. Y un tal señor Proeta será su padre con un par de ovarios comprado en el Mediamar. ¿Qué hago yo que está buscando pareja? Prefiero un buen fontanero que se lo pueda desatascar. Ella le dará caldo de gallina vieja. Y como no tiene dientes, ella va a ser una buena mamá. Cuando tomo la uva, casi siempre me he entrado, me he entrado, me he entrado. Que alguien saque un nabo, que alguien saque un nabo, que alguien saque un nabo, tenía de rojo.
que te tiro. El camino que lleva a Vejer. Ahí. A Vejer, ¿eh? Vamos para Vejer, ¿eh? Ya es autovía desde antes de ayer. Los camioncillos ya van a más de 100. Pero mira cómo bebe, bebe la primera fila. Pero mira cómo bebe, bebe hasta la alegría. Bebe y vuelve a beber. No me sea más si eso y con mi alguna vez. Si te tumbas, tumbas, tumbas. Si te tumbas en la mesa. Si te tumbas, tumbas, tumbas. A mí se me pone tiesa. Si te tumbas, tumbas, tumbas. En vez de comerme un pavo, un conejo voy a comer. Venga, por favor, la instrucción del encargado. Venga, venga, todo, todo. Si te tumba, tumba, tumba. Si te tumbas en la mesa. Si te tumba, tumba, tumba. A mí se me pone pieza. Si te tumba, tumba, tumba. Si te tumba, Maribel. Gusanito, toma los coma, aguántalo ahí. Toma gusanito, la voz de uva, venga. No, no, es para la uva, toma gusanito, no te los coma, aguántalo ahí. Aguántalo, gusanito. Aquí, aquí, aquí. Toma, gusanito, a repartir. Ya, gusanito, yo con dos papayones. El carrillón, ¿eh? Lleva todo el carrillón, ¿eh? Satisfecho. My
María, María, la que estoy liando. Qué buen año nuevo estamos pasando. María, María, me la estoy fumando y ya estamos viendo gorilas volando. Este año no está el calvo, no está el calvo de la televisión, porque está dando por culo en nuestra agrupación. Mira de ahí el mismo de decir. ¡Venga! Este año no está el calvo, no está el calvo. Que está cerca de los picos donde podremos bañar. Dicen que tengo veneno en la piel, pero yo creo que es polonio en los huevos. Desde que estuve en el telón de acero, que fuimos a Rusia para tomar un café. Dicen que tengo una arruga consumada. Eso hace de la humedad de Cádiz. ¡Año pica! 25 de febrero, fin, fin, fin. 25 de febrero, fin, fin, fin. Después carnaval chiquito, jueves santo, Corpus Christi, Barbacoa del Carranza, carnaval del 2008. Ya estás aquí, poquito a poco acabando. Descanso 10 minutos y vuelvo a matar. Otra vez con ustedes cantando. Poquito a poco entendiendo que tengo un repertorio que es para rabia, quiero estar por delante vendiendo. Volver a encontrarme por la calle, como siempre cantando en una esquina. Yo me alegro de verte en carnavales, pero otro año traeré a tu prima. Poquito a poco acabando, me canso de minutos. ¿Cómo era? Otra vez con ustedes. Cantando en una esquina.